Bueno, vamos aquí a los cumpleaños. Aquí está mi cuñada. Cumpleaños, mira. Con su mamá, miren, así una arregladita. Te voy a checar. Felicidades. No, no, no. Jefa le puso su regalo ahí a su hermana. A ver, el novio va a cantar. Con
gran rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti. Despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Y la mordida? ¿Qué? Ajá, sí, me abrió y mordida. No, no va a estar bueno. Último que viene de Michoacán, me gusta la guarita, que me queda por allá. Ya amasó sus bolitas para hacer los buñuelos. Para hacer los buñuelos. Miren, y ya se esponjaron también. ¿Eh? Son igual que el pan, ¿verdad? No, los pongo ahí para que se dejen hacer. Porque si hago las bolitas y luego las hago, no se dejan hacer. Reposaron un poco. Y ya están esponjaditas. Así es como la hacía. Miren, fíjense. Les vas tirando. Hasta que se hace la tortilla. Se hace grandecilla, ¿verdad? Sí, a mí me gustan delgaditas. Sí. Ya. Oye, sí, está prendida. Está rica. Tiene buen sabor. Mírenla. Así va quedando la tostadita. Eso se van a dorar. ¿Te ayudo, Pepe? Sí. Eso. No, ¿eh? Eso se van a dorar. Sí. Oh, sí, se van a dorar aquí. Recordando los viejos tiempos. Sí. Yo sí me acuerdo de cuando hacían pueblos los buñuelos. Al otro día me gustaban más, estaban bien buenos, bien remojados, y estaban fríos. A mí me gusta que estén fríos al otro día, no que estén calientes. Me gusta que estén no calientes, pero sí que estén no fríos. Que estén calientes, ¿qué te gusta? Bueno. Ahorita vamos a poner las nuevas a echar tortillas. Porque era lo que uno comía por allá de vez en cuando. Ajá. No había cosas como estar comiendo. Sí. La bolita y ya la hice grande. Vale. Ahí está. Bueno. ¿Ahorita nos va a poner a tortear? Sí. Luego. Ajá. Y aquí están los nietos, miren. Están comiendo hoja de marucha, creo, ¿no? Están en un concurso. ¿Oh, sí? Ajá, porque es picosa, es de limón y habanero. Ah. Wow. Hasta el chiquillo, mire. También era así, chico. Ya puedes. Se cayó. ¿Te cayó, Zapa? Iba a agarrar agua y que se cae y Mica lo alcanzó a detenerse la cabeza. Bien mareado que andaba ya. Ten cuidado, papi, porque te puedes caer. Va jugando carreras a ver qué se le pone más rápido. Pero a mí se me hace que Siki va ganando. Mira, miren lo que lleva Siki ya. Le hablan, tío. Siki ya lleva poquito. Es porque Siki ponía un hielo. Ah, a ver, y Chachi también. Mica. Y que todavía le falta. Okay. Ella le sopletea, le revoletea. Y sí que ya va acabando. Y todavía les falta bastante. Ya están bien picosados. ¿Con qué?
Si está muy, muy picoso. Sí, pero no puedes poner eso. ¡No, que le hay! Gracias, al año nuevo. ¡Feliz año nuevo, abuelita! Sí. La licencia, ya llegar este día del año nuevo. Sí, pues. Siempre le digo abuelita, pero es mi suegra ella. ¿Está bueno el pan? ¿El cafecito? Está bueno. Eso está comiendo su cafecito aquí. La abuelita está bien contenta ella aquí. Mique se está sirviendo su cafecito, mira. Chela también. También, mire, ya voy. Para que nos despierte. Sí. Nomás falto yo. Yo soy el último. Aquí andamos, miren. No nos hemos levantado todos porque anoche nos dormimos ya tarde. Pero miren, aquí está Siki. Ay, qué cosas hermosas. ¿Qué estás comiendo, papi? ¿Chocolate? Yo pensaba que ibas a decir colate. ¿Estás comiendo chocolate, papi? Ay, qué belleza. Sí. Y miren, Mary también está ya desayunando su cafecito. No, es chocolate. ¿Oh, abuelita. Chocolate, abuelita? Está riquísimo. ¿Sí? Me está diciendo que se lo recomendamos. Pero este lo traemos nosotros de allá. Oh. Aquí no sé si. Sí, venden, yo creo también. En polvo, no sé. Pero está de respete. Está yo, bien, bueno. Este panito. Ajá. Es panito, ¿quién te lo dio? Raúl. Raúl me lo dio. Uh-huh. ¿Te gusta a ti, Mica? ¿El panito así? ¿Sí? Los cuchillos. Están buenos. Ahorita nosotros vamos a salir para el cerro. La jefa y Josué y Lupita y los niños. Chela y Eri, y ves si no están. Pero vamos a ir nosotros. Y los niños están bien contentos, qué bonito. ¿Estás contento, mami, que vas a ir al cerro? Sí. ¿Chachi? Es la primera vez que ellos, ¿no? Sí, es la primera vez que van a ir por ahí. Ya fui. Uh-huh. Vamos aquí bajando aquí las piedras. ¿Qué, papi? Es una. ¿Eh? ¿Qué es? Ándale. Cogimos la hora caliente, pero no está tan caliente ahorita. Yo creo que como a las 2 se va a estar caliente. Ahí viene Lupita, Josué. Y los niños ahí vienen. Van bien contentos los niños. Sí, pues aquí vamos. A ver qué tanto dilatamos por allá. De pasto, ya las vacas se acabaron todo y creo que las vacas ya ni están aquí. Sí se ve que hay rastros de vaca todavía, pero ya casi no. Ese fueron, les movieron a otro terreno por allá. De aquel palo verde, ves que está aquí otro verde, más hasta allá del tercerrito, que el más para acá. ¿Sí? Hasta allá vamos. Chachi, tu sombrero. ¿No quieres tu sombrero? No. Ahí viene mi esposo, ahora me ayudó a mí con la, aquí la traemos. Mochilita de, donde traemos las meriendas. El lonche. El lonche. Uh-huh. Ahí viene. Allá viene Lupita, Siki, Josh, Eli. Ahí están las ramas, ahí en la ramita, Chachi, verde, en la green tree. Chachi va a tirar con el salón. Ponle la crucita bien.
Que la tengas bien ahí. Le pegó. Espérate. Puerta de antes. Vamos a la carne. Shh, calladitos. Chemi quiere para la niña. ¿Quién? Para Andy, porque Andy anda malita, mamá. Y ese tiene mucha vitamina. Ahí está. Pero si ya. ¿Es una ropa? ¿No es escorpión? Y aquí vamos llegando a las Aibas, que se llaman, que están para allá. Sí. O el Squinix, hoy. El oso no va a ver a los Squinix. La muñeca también, pero como ahorita está esperando babies. Muñeca es tremendo. Y ahorita no puede correr. Ella. Me maté una iguana, ¿eh? Las iguanas están buenas para comer. Una sombra bien bonita aquí. Ahí están los anonos, miren, aquí, el río. Bien bonito. Pues aquí venimos de Yash y Lupita, ahí vienen grabando también. Ustedes quizás digan, no, pues es el mismo video, pero... Es el mismo, pero no. Ellos graban unas tomas y yo estoy grabando otras, como era todo esto de aquí. Ellos no lo van grabando, ellos graban otras. Y, pues sí, si ustedes quieren disfrutar estos videos, miren los videos de mis hijos y quieren mirar el video de nosotros, con mucho gusto. Les mostramos a todo color todo lo que nosotros podamos ver por acá. Y pues sí. Ojalá que mi cámara no esté movida del modo, porque a veces se me mueve y no me doy cuenta yo. Pero ojalá que ya no. Yash ya me la arregló y ojalá que estas cercas las ponen aquí entre la peña, ahí arriba, con los postes. Y todo para que las vacas de allá no se pasen para acá. Así. Aquí está el corral donde traen las vacas. Y el embarcadero aquí. Miren, aquí la suben al carro. Aquí. Las echan para allá. No, todo de aquí viene por aquí. Aquí está el corralito y de ahí les están sacando todas. Oh, hey, pero sí. ¿Cómo vamos a pasarnos para allá?
¿Cómo nos pasamos para allá? ¡Sigue! ¿Te gusta, papi? Sí, sí, papi. Habla. ¿Sí? ¡Ay, qué hermosura! Ya muñeca y oso ya se echaron su baño ahí. Aquí es una agüita, un ojito de agua que no se seca, siempre está. Ahora lo que estamos viendo, cómo salirnos de aquí. A ver cómo nos salvamos, salimos de aquí. Eli sí te va a costar para que la levantes. Se puede subir. Sí, ella se subía sola. Agárrate. Cuidado. Ella es bien marota, ella se sube. Delima. Ahorita le pasamos a su pa. Pásese. Ahora va la abuelita. Ahora va la abuelita. Papi, ¿dónde? Ahí, espérense. Ahora va la abuelita. Eso sí, sí me va a dar trabajo. No, no so. Sí cabe mi mamá por ahí. Mira, aquí está bien bonito. Viene José, viene Lupita también. Vamos. Sigan a grandma. Voy a estar como sí, que voy a dar el paso en la mera agua. Pero no se olvida. Vénganse, vénganse. Corre, papi, corre, papi. Ahí me hormiga. Que se suben. Pues ya hemos llegado a las aibas. Mira, aquí está el comedero para las vacas. Mira, una snake. ¿Un snake? Ah, es el zurrón, el mira. El vestido de la culebra. Mira, ahí está su cara, mira. Su ajá, cara. Estaba bien. Pero ¿qué aquí tipo está de culebra será esa? Que tenga cuidado, niño. Uh-huh. Mira, son los arbolitos verdes. Allí en esa pocita puede bañar, sí que allí. Ahí que mira. La que está fría. Aquí vamos a comer, miren, señores. Díganme si no está bonito aquí. El lugar aquí. Mira, hasta siento ahí. El año pasado fue que vinimos aquí con toda la familia y allá nos sacamos fotos. Venía Micaela también aquí. Mira, mira. Volaron los teteos de allá. Dos o tres volaron para allá. Teteos. Ajá. Toda esa raíz larguísima de la ceiba allá para arriba, grande que está. Me está preparando un sándwich. La jefa. Está bien suavecito el pan. Por acá en el campo se come a gusto, ¿verdad? Está sabroso. Ya, ¿retos uno yo o te preparo uno? Me fui para allá buscando los teteos, pero ya no los encontré. ¡Qué bueno está! No se me vaya a caer. Sabroso. Allá no lo vamos a levantar de donde cae. ¡Mande! Así para allá atrás. Es de grandma y papá. Bueno, de todos, pues. Ay, mi poca.
papi. Métela, póntela para acá. ¿Quieres otro, Diana? Sí, sí. No, quiero otro. ¿Quieres ¿Sí? otro? Sí, dale. Era la muñeca, estaba viendo a oso allá. Úsele, muñeca, úsele, úsele, úsele. Mira, mira. Sí, los babies, mira. Ajá, aunque tiene baby, ahí va la cara. Úsele, úsele. Esos perritos son bien buenos. Nomás los fusileas y se dejan ir. Es que oso no estaba porque allá tiene un penique encaramado allá arriba. ¿El penique está encaramado arriba del palo? Arriba. ¿Se lo bajamos? No. Bueno, pues ya nos vamos. Los niños pasaron un rato aquí, sacando puneches, ahí con los vasos. Les voy a echar agua. ¿Qué, papi? Para que no se... ¿Un fish? Que no haga ruido, que porque va... Uh-huh. Es decir, que quiere sacar pescados por acá y anda hablando inglés acá en las saibas, por acá, en el cerro. Pues sí, pues ya comimos aquí y pues ya nos vamos. Vamos a agarrar camino. Dale a muñeca, papi. Muñeca, mira. Es creencia. No, dásele, pues, dale, que le meta el chuzo ahí. Es así, como dicen que ellos están comiendo. Ajá. Miren, ese árbol que está ahí se llama cuerindal. Ese árbol echa bola. La bola esa, si tú la machucas, huele bien a jabón. Jabón cacahuamanche, así le llamaban. Nosotros untábamos esa bola y decían que era para hacer jabón. Y nos poníamos con tiempo a juntarla, ya para este tiempo de diciembre, antes de las fiestas, nosotros teníamos que vender la bola y el cascalote también, para tener dinero para ir a la feria, para ir a la fiesta, a los juegos, y, o comprarte una cambia de ropa también. Esos tiempos bonitos de infancia que vivía uno acá, ¿verdad? Este, en la pobreza, ¿verdad? Así como muchos niños. Miren el árbol, qué gruesísimo está. Aquí estuvimos el año pasado, aquí tirábamos tiro al blanco ahí con Iván. Cuando viene un Mickey también. Nos sacamos fotos ahí, en ese árbol que está ahí. Y ahí agarramos para allá, para arriba, y nos fuimos por allá. Y vamos otra vez por aquí, donde mismo. La agüita está escurriendo aquí. Esta agüita siempre, todo el año, aquí está escurriendo. Allá. Ahí está la puertita allá. Pues por ahí le hubiéramos dado. Pues no la miramos. Sí. ¿Dónde va qué?
donde hay una hormiga que se llama curi, pero esa no es. Aquí están más negras. El Chachi ya va su iguana. ¡Dale otra vez, oso! No todas las veces le hacen. Aquí la abuelita le está enseñando a él a agarrar marranitos. Le decíamos cuchitos nosotros. Corre y todo. Ya se nos oye. Tienen un animalito ahí. Ah, es el que le dice cuchi, cuchi, cuchi. Ajá, los cuchitos. Cuchito, cuchito, cuchito. Míralos, ahí están viendo. Y se esconde. Era el teteo, aquí estaba. No, no, son huilotas. ¿Sí? No, sobre si ya se fue. Las huilotas, aquí estaban, volaron para allá. Ahí se sentaron en aquel arbolito verde. Ustedes creen, la jefa dice que cuando ella estaba chiquita, ese siriancito, ese arbolito verde, ella estaba. Este que está aquí. Este se lo voy a poner al principio del video. Aquel cerro de allá, del otro lado. Quería ir a ver. Hoy, hoy. ¿Te escuchas? Hoy. Son las abejas chupando las flores. El ruido ese. Volaron dos huilotas allá. Y ahorita es tiempo de las huilotas ahorita. ¿Eh? Y venimos a ver el árbol ese. Se llama Coajiota. La jefa quiere verlo de cerquita. Y es que cuando ella estaba chiquita. Cuando ella estaba chiquita este árbol dice que estaba. Pero ya está viejo también, mire. Ya tiene ramas. Ya este. ¿Ya está seco, no? Parte. Sí. Regaña. Ah, si no, no lo toques. No lo toques, jefa. Sí. Mira, ya se ronchas. Mira, Pancho, Félix, Solín. Este árbol es el que está en el patio de la pelota, arriba, que le decíamos el coyote. Miren, todavía existe. Ah, pues, dicen que cuando te quebras un hueso, ese creo es el árbol que te pega. Ese que está ahí. Van los perros, mire. Sí, tío. Ya les gusté estos videos que venimos a grabar acá. No la quiere, papi. Así como le digo. Acá estamos la familia. Grabamos una cosa, grabamos otra, algunas cosas que están quizás estén parecidas. A la derecha, a la derecha. Vamos a ir por el arroyito otra vez. ¡Oso! ¡Oso, vente! Vamos a llegar a la casa, ya nos falta el ¡Vente, oso!
Chachi viene con su iguana, miren. Dice que se la va a comer. Papi, ¿te la vas a comer? ¿No te la vas a comer? Es para el tío. ¿Eh? Es para el tío. ¿Para el tío? Dice que es para el tío Félix. ¿Y qué traes allí? El fish, el pescadito ya se murió, papi. No, mira. ¿Están nadando? Uh-huh. Oh, sí. Déjala abierta. Que la cierre. Dale por la barranquita para abajo. Chacho, ¿y tu sombrero? ¿Tu mami le trae? Ok. Era la muñeca, era. Tenía sed. Dale por el arroyo para abajo. ¿Ya viene cansado? Ajá, ya viene bien cansado. Se le doblan los piecillos. Tiene que brincar ya. ¿Vienes cansado, papi? Sí.